Buenos días a todos. Soy Sergio Daga, miembro de la Comisión de Economistas de Bolivia. Quiero darles la bienvenida a nuestro segundo día de la Conferencia Boliviana de Economía del Desarrollo 2020. Ayer empezamos esta conferencia con la con presentación magistral de Jeffrey Sachs, seguida por la presentación de los, del Atlas Municipal de las ODS de Bolivia. Tuvimos. 45 ensayos presentados y dos sesiones especial, especiales con la CAF y el Banco Mundial, donde presentaron sus informes de políticas de Latinoamérica. Hubo dos sesiones de información, uno de eh, la revista especializada de la región y otro de finanzas y desarrollo. Hoy comenzamos con esta eh, presentación magistral que se ha esperado mucho tiempo de Johanna Ritney, de la Universidad de Estocolmo. Digo que se esperó mucho porque ella aceptó amablemente el año pasado dar esta presentación, pero por los eh, los problemas sociales, eh, por el cambio de gobierno en Bolivia, se canceló la conferencia. Antes de darle la, la palabra a Pablo Zelaya, nuestro presidente de la, de la sesión, les invito a continuar con nosotros después donde tendremos, hablaremos de estrategias de largo plazo y la presentación de James Robinson a la una y media hora boliviana. También tendremos 15 estaciones con 15 ensayos de, de contribución. Le doy la palabra a Pablo Zelaya. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergio. Es un gran placer ser el presidente de la primera presentación magistral de hoy, que como dijo Sergio, va a ser espectacular. Tenemos a Johanna Rickne, profesor de Economía eh, en la Universidad de Estocolmo. También es profesor afiliada en Nottingham y miembro de investigación del Centro de Investigación de, de Bonn. Es, muy, es experta y investigación líder en, en economía de, 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 de género, laboral, política y en el desarrollo econó económico-social de China. Su trabajo ha sido publicado en revistas especializadas de alto nivel en Political Science and Economics. Es un gran placer tener a Johanna acá. Ella iba a ser eh, presentadora magistral de la conferencia del año pasado que tuvimos que cancelar. Ella hizo todos los esfuerzos por venir a Bolivia. En aquel entonces, entonces ahora es eh, maravilloso para nosotros que haya aceptado nuevamente tenerla con nosotros. Eh, esperamos tenerla en vivo cuando organicemos la conferencia nuevamente en el futuro. Detalles, detalles administrativos de, de esta charla. Johanna, tenemos una hora. Puedes. Eh, Hablar durante 40 a 45 minutos para tu presentación y luego tendremos recolectar vemos las preguntas que serán podrán ser en inglés o español. Eh, Johanna ent ent entenderá las preguntas en español sin tener que traducirlas. Yo solamente le voy a interrumpir si hay algo muy importante que aclarar en cuanto a las preguntas. De otra forma, simplemente recolectaré las sesiones. Las, las, las preguntas eh, a lo largo de la charla para tenerlas al final de la charla. Johanna, estamos muy contentos de tenerte acá. Te damos la palabra. Muchas gracias. Este es, eh, un, es un gran honor poder hablar en esta conferencia. Voy a compartir mi, mi pantalla con las diapositivas. Como dijo Pablo, mi trabajo es particularmente en la economía de género y recientemente me he enfocado en, mucho en comprender las desigualdades de género en el mercado laboral. Este ensayo que voy a, o paper que voy a presentar hoy es trabajo reciente con ULE, que también está, en, en, está presente en la llamada en cuanto al acoso sexual y la desigualdad de género en el mercado laboral. Los antecedentes de este trabajo es que es la gran desigualdad económica entre hombres y mujeres y esta desigualdad tiene sus raíces en dos hechos principales. Los hombres y las mujeres trabajan en diferentes ocupaciones y en, y en diferentes lugares de trabajo. Entonces, los, los hombres, hay la tendencia de que los hombres trabajen en lugares de, de mayor paga y mejores lugares de trabajo que las mujeres. Los economistas entonces se están enfocando en por qué. Hay esta división entre hombres y mujeres en el mercado laboral, y, un, una, y trabajos recientes han identificado que las condiciones de trabajo son in, importantes para comprender este fenómeno. Particularmente, el argumento ha sido que los hombres y las mujeres prefieren distintas condiciones de trabajo. Los hombres, por mayor, las mujeres, como tienen mayores responsabilidades en el, en el hogar, prefieren trabajos más flexibles y pueden preferir distancias más cortas a su trabajo. entonces hay esta compensación eh, en las mujeres de mejores condiciones que, que prefieren a cambio de menores sueldos. entonces eh, las diferencias eh, surgen de estas diferencias en cuanto a las preferencias que tienen las mujeres y hombres. esta es la, la visión más reciente, la más actual, del, del papel de los roles de condiciones de trabajo. En este paper en particular vemos las condiciones de, de trabajo desde otra perspectiva, una de la discriminación. Entonces, quizás las mujeres y hombres tengan en realidad de las mismas preferencias. Por ejemplo, ambos prefieren no eh, tener acoso sexual en el trabajo. Pero cuando las eh, mujeres o hombres eh, eligen a empresas donde son minorías, pueden estar más expuestas a esto. Sin tener un pago en compensación por ello. Entonces, se podría explicar la, la división, eh, se podría explicar en parte por, la, por una no discriminación en las condiciones de trabajo. Y ese es el argumento del, del ensayo o paper. Eh, para resumir nuestras contribuciones, esto, eh, nuestro argumento es que el acoso sexual eh, en las disciplinas. Académicas, um, hemos utilizado datos nacionales de empleadores de, es, de empresas de, de Suecia y además tuvimos hicimos nuestro propio experimento de, de encuesta. Tenemos dos resultados principales: uno es que las mujeres se enfrentan a una alta probabilidad de, de, de acoso en, en lugares dominados por hombres y viceversa. Entonces, si hace, hombres y mujeres enfrentan un mayor riesgo cuando son una pequeña minoría dentro de las empresas. En el experimento de encuesta determinamos que las, es, a la gente no le gusta esto, eh, no, no les gusta el, el acoso sexual y esta no utilidad no tiene una compensación económica justificada o con, con sueldos o, u otras mejores condiciones de trabajo. Entonces, nuestra conclusión es que estas malas condiciones de trabajo son una especie de impuesto para las minorías en en ciertos lugares de trabajo. Es un desincentivo, eh, por lo tanto, aceptar esos trabajos tanto para mujeres como para hombres. La tercera contribución del trabajo es que pensamos que hemos descubierto una razón por la cual los empleadores tienen eh, poco incentivo para evitar el acoso sexual y pagar eh, por, esta, por este problema. Es que si estas, estas minorías tienen una, un desincentivo, en, en esas empresas pero coexisten en estas empresas con personas que no tienen una aversión hacia su victimización entonces las eh, minorías eh, de género yo por ejemplo no tengo una desutilidad eh, de que los hombres sean eh, sufren acoso sexual y en, en el experimento hemos eh, visto que porque eso es, explica por qué los empleadores no tienen no, no tienen un incentivo grande para in, para compensar o para impedir estas, estas diferencias. La ruta del, de la charla es esta. Voy a ex explicar nuestro argumento teórico que el, del acoso sexual como discriminación de género en el, en el lugar de trabajo. Este es un marco no matemático. Luego voy a describir la incidencia entre ocupaciones y lugares de trabajo según los ratios de sexo. Luego, el experimento de, de encuesta en elecciones de trabajo hipotéticas, y luego hablaremos, hablaré de las de la existencia o no de diferencias de pago eh, por esta amenidad diferencial. Para establecer de qué estamos hablando, utilizamos una definición psicológica de la de acoso la sexual, que la define como comportamiento no deseado sexual en el trabajo. Este fenómeno. Eh, a menudo se eh, subdivide en cuatro comportamientos. Eh, atención no deseada, que es eh, comportamientos físicos no, no, no deseados, eh, que puede llegar hasta, el, hasta la violación. Luego la hostilidad sexual, que es no físico, comportamiento no deseado eh, sexual. Por ejemplo, conversaciones, mirar, eh, ver eh, pornografía. El. Tercero es hostilidad, hostilidad sexista. No son comportamientos, sino comportami, comportamientos hostiles basados en el sexo de las personas. Son actitudes negativas sobre los hombres o mujeres en general o sobre sus capacidades de realizar ciertas ocupaciones. Si yo pienso que los hombres no son biológicamente capaces de ser profesores de kinder, esa es una hostilidad sexual. Los datos que utilizamos para ver la incidencia mide estos primeros tres tipos y, y el cuatro tipo, no tenemos una medición para ello, es desde luego el, el tipo menos usual en las encuestas, se llama coerción sexual. Vincula la, el comportamiento físico sexual con alguna eh, amenaza o promesa de recompensación. Por ejemplo, no vas a tener tu aumento de, de tu eh, mejor cargo, sino... Eh, así es lo que digo. Nuestro, nuestro marco teórico para comprender este fenómeno en el mercado laboral tiene que ver tanto con dónde sucede y el hecho de que es una desaminidad, es algo negativo en el lugar de trabajo y el hecho de que no tiene una compensación económica. Primero, predecimos que el riesgo de acoso sexual eh, aumenta con el eh, compartir. En, en el lugar de trabajo con otras con personas de otro, del otro sexo. Se basa en normas de género, la, eh, teorías que predicen que en general las mujeres sufren más de acoso que los hombres, porque la norma es que los hombres asumen la iniciativa en estos comportamientos sexuales en general. Pero para ambos sexos, la teoría de normas de género predicen que eh, se utiliza este mal comportamiento como herramienta de vengarse contra gente del sexo opuesto que rompen las normas de género. El ejemplo de este, de este paper, en la, en la economía de identidad de Cranton, ahí se habla de cómo una mujer carpintera entra en una empresa de carpinteros con hombres eh, carpinteros. Ellos pierden su identidad masculina. Y cuando ella entra y utilizan el acoso sexual, cuando ella entra para hacerla sentir, eh, sentirse incómoda y que deje de romper las normas sexuales que ellos tienen. Entonces, tanto hombres como mujeres eh, tienen este comportamiento. El segundo, la segunda teoría acá es, es la hipótesis de contacto. Aquí la idea es que si los hombres, sobre todo son los hombres que eh, acosan a las mujeres, y hay una probabilidad constante de, de que se suceda el acoso eh, entre cualquier sexo, entre diferentes eh, rasgos socioeconómicos, edad, educación, ingresos. Eh, todos tienen la misma probabilidad de cometer acoso contra una persona del sexo opuesto. Esto significa que hay un, una relación mecánica entre la composición sexual del, del lugar de trabajo y el riesgo. Por lo tanto, la, la, mujeres, o sean mujeres u hombres que, que tienen eh, una gran parte de su día de trabajo con personas del sexo opuesto, eh, tienen un mayor riesgo de acoso sexual. Es, es, es la hipótesis del contacto. Nos parece no, pro, no problemático considerar una desamenidad el acoso sexual. Se lo define como una condición negativa de trabajo que produce un riesgo de, de, de algún tipo. Hay impactos mentales, psicológicos de la de acoso la sexual. Esto está muy documentado. Preve, predecimos que las, a las personas no les gustan los trabajos en los que tienen el riesgo de ser eh, víctimas de esta desaminidad. Y también predecimos que el combinar es esto con el riesgo, con los impactos negativos del riesgo, combinando esto con la anterior eh, predicción de la, de la composición sexual. Si, si vemos el mercado como un lugar muy se segregado por sexo, hay lugares de trabajo que, que sí están segregados por sexo y en esos lugares las minorías sexuales con, eh, comparten con, con, las, con las mayorías y, y estas, estas mayorías son observadores, los llamamos observadores y tienen una, un bajo riesgo y una, una baja utilidad de acoso sexual en su en su lugar de trabajo porque le, le sucede a las, a las minorías. La predicción final en cuanto a tiene que ver con paga de compensación por esta desaminenidad de acoso sexual y aquí predecimos que esto no, no se da. Acá eh, puse tres motivos por esto. La, la, lo primero es, viene de lo anterior, lo que dije que, que le, las mayorías eh, no tienen una de su utilidad, porque ellos no están en riesgo y ellos no van a exigir, si yo fuera un empleador, puedo contratar a gente de la, minoría, de la mayoría sexual que no exige compensación por esta mala, mala condición de trabajo, porque contrataría, por lo tanto, a gente de, de la minoría que vaya, va a exigir mayor pago. Entonces es ilógico que los empleadores ofrezcan compensación, porque hay, hay gente de la mayoría sexual que no tienen esas exigencias. El segundo motivo por el que, por la previsión de, no, de que no haya compensación de paga, es que los marcos legales de, los mayores, de, la, de la mayoría de los países eh, prohíben esta compensación. No, no, no hay la figura de ofrecer una compensación por el acoso sexual. Y la tercera es que simplemente que el mercado de esta condición de mercado no se va a desarrollar por las fricciones de información. Los empleadores no saben realmente si hay acoso en sus empresas y los empleadores no, no saben en qué empresas hay acoso cuando al momento de elegir trabajar en ellas puede haber información sobre sueldos pero no sobre esto. Entonces es falta de información que hace que se desarrolle un mercado e incluso si hubiera información los empleadores tienen grandes incentivos de no proporcionar una no legitimar a los acusadores. Sabemos de, de mucho trabajo en otros campos que han preguntado a las, a las personas que han hecho acusaciones en sus empresas. La mayoría de las empresas responden a, a estas denuncias con retaliación, con venganza. En lugar de decir, tú fuiste víctima, tengo una, una compensación. No, más bien hay una, una venganza. En resumen, prede predecimos acá que el riesgo del acoso sexual en el mercado laboral está dirigido hacia las minorías sistemáticamente de ambos géneros en, en, en los lugares de trabajo. El estar en riesgo tiene que ver con una desutilidad para el, individuo, para el individuo y no va a haber compensación económica. El riesgo de acoso sexual entonces constituye una especie de impuesto para las minorías sexuales. Entonces, conceptualmente, deberíamos, cuando hablamos de, del comportamiento del mercado, mercado laboral, algunos podrían tener compensación, pero así como tenemos discriminación en sueldos, también puede haber discriminación en las condiciones de trabajo en el mercado laboral. Ahora voy a hablar de estos estas tres secciones que prueban estas predicciones. el primero es ver simplemente ver el mercado laboral en suecia, cuál es el riesgo de acoso sexual para hombres y, y mujeres según el ratio sexual en, la, en los lugares de trabajo. aquí utilizamos lo que se llama el, la encuesta de laboral sueca del estado sueco para tener una, una visión de las condiciones laborales en Suecia, y es una encuesta al azar según sexo, ocupación, clase social y otros. Y tenemos cinco categorías para. Son 100 preguntas y son 50 mil empleados. Las encuestas son enviadas directamente al empleado. Entonces, los empleadores no, no se enteran que que hay esta encuesta, entonces no intimidan a los, a, los, a los trabajadores en cuanto a sus respuestas en la encuesta. Esta encuesta tiene más de 100 preguntas sobre el, las condiciones físicas y no físicas de trabajo. Esto no dicen, eh, miren, eso es una encuesta sobre eh, el acoso sexual en particular, sino hay 100 preguntas. Entonces, esto reduce la posibilidad de, de la... Del, del sesgo de no disabilidad social, pensando que esto trata exclusivamente sobre el acoso sexual. También nos da muchas otras medidas sobre problemas interpersonales en el trabajo, que voy a mencionar luego. Una de las grandes fortalezas de esta encuesta es que tenemos el código de identificación de cada persona que responde. Entonces, esas personas pueden ser vinculadas con datos administ administrativos de todo el mercado laboral de Suecia para cada, todos los trabajadores en el país y así podemos calcular el ratio sexual. En las ocupaciones de tres dígitos, si soy enfermera y respondo a la encuesta en 2007, se puede utilizar los datos de población de aquel entonces para ver la proporción que hay de eh, enfermeras en, en el país. La segunda característica es aún mejor porque podemos encontrar el. el el lugar físico de trabajo de cada persona, según la combinación única de, la, de los códigos de identificación de, y, el, y el, el, los, el nivel de ingresos. Si trabajo en una tienda de Walmart, podemos encontrar a otras personas que, tienen, que también trabajan en Walmart, pero tienen mayores sueldos. Y la dirección física del, de la tienda, que es la identificación de planta. Esto significa que podemos identificar a quienes trabajan en el mismo lugar y calcular la, eh, por el porcentaje de hombres o mujeres. Estas son las preguntas que utilizamos para eh, la variable DAMI de eh, acoso sexual en los últimos 12 meses, únicamente dentro de la organización. Las preguntas son de, sobre colegas y gerentes. El DAMI es uno si sí, uh, responden afirmativamente a una de estas dos preguntas. El primero es que eh, hay hostilidad sexual o atención no deseada. El, el acoso sexual son avances, eh, comentarios relacionados con el sexo en los últimos 12 meses por algún colega de trabajo. La segunda pregunta, que es hostilidad sexista, es, ¿ha sido usted expuesto a comportamientos? Eh, que no sean los anteriores, que le degradaron o violaron su integridad basados en su género. Esto puede eh, ser comentarios ridiculizantes o de su o que alguien le ha ignorado o ignoró lo que dijo por su género. En el apéndice los di dividimos estos, los vemos por separado, vemos diferentes umbrales, etc. Lo, lo que les he mostrado ahora es un dummy. Eh, si sí, dicen sí a una de estas dos preguntas. Tomamos estas 50.000 personas, las cinco secciones cruzadas. Primero muestro, muestro solo las mujeres, la mitad de la muestra, y estos gráficos luego son para la proporción de hombres en, en, en ocupación, y el segundo en proporción de hombres en el lugar de, de trabajo. Cada punto son 500 personas. Vemos que para las mujeres el riesgo de acoso sexual la incidencia aumenta en forma lineal con, según la, con cuántos hombres comparten en el lugar de trabajo. Y en las ocupaciones dominadas por hombres, alrededor del 20%, de, los, 20, de, las, 20 de las mujeres han sufrido acoso sexual en los últimos 12 meses. Las peores ocupaciones en Suecia son ingeniería, operadores de vehículos, arquitectos y también profesores de, de universidad, académicos y también oficiales eh, de la policía. Policías. Esto significa que las eh, minorías mujeres en estos, en estos trabajos donde hay muchos hombres sufren más que las donde hay pocos hombres, proporcionalmente. ¿Cómo se ve para los hombres? Este es el patrón para los, los hombres encuestados. Notamos que, en general, el, la tasa de acoso sexual es mucho más bajo para hombres que para mujeres. Pero estos hombres que son, que son minorías de género están en ocupaciones con, con una, una proporción menor de hombres y, y, y en las más, en las, tienen una tasa igual de probabilidad de acoso sexual en los últimos meses, en los últimos mes, 12 meses, que las mujeres. El 20% de ellos han informado acoso sexual en los últimos 12 meses. Aquí hay eh, profesores de kinder, enfermeras, enfermeros hom enfermeras hombres, y eh, hombres que cuidan a gente mayor, a adultos mayores. Se podría pensar que, las, que el ratio eh, está, eh, está relacionado con el lugar. Cuando juntamos el lugar, el, la proporción y el lugar, las, los, los ratios para hombres y mujeres tienen eh, correlaciones independientes al acoso sexual. No vemos efectos de interacción para los hombres. Vemos una interacción entre ser una minoría hombre y además ser de una minoría étnica, lo cual es interesante también para las mujeres. Si una es eh, minoría étnica, de inmigrante, en, Sue en Suecia, no hay. Esto no está relacionado en el caso sueco con mayor acoso sexual, pero para los hombres sí. Estos hombres que están en ocupaciones de bajos ingresos también tienen un mayor riesgo, los hombres. Una, una crítica en contra de esta descripción podría ser que las minorías de género tienen una mentalidad de víctima, entonces eh, tienen opiniones exageradas en, en, sobre el entorno, son tienen una actitud negativa, son negativos en general. Y en esta figura muestro los ratios de sexo y en el eje Y tenemos otros eh, informes de, de maltrato que es el bullying. Y aquí no vemos correlaciones entre el bullying ni para mujeres ni para hombres siendo. Eh, Minorías étnicas no, no, no informan mayor bullying. Entonces, el acoso sexual, los resultados del acoso sexual se debe únicamente a las minorías. A mal comportamiento de sus colegas, entonces debería estar afectada a todo, a todo maltrato interpersonal, como el bullying o la discriminación étnica, pero no. Entonces, la primera serie de resultados. Eh, son de, de acoso únicamente por la por sexo. Ahora sabemos que las minorías sexuales de ambos géneros están más expuestas al, al acoso y tienen esta desutilidad, esta no utilidad. Es una condición de trabajo negativa. Lo medimos con eh, elección hipotética de, de trabajo y esto, este es el método estándar para eh, ahora para medir cómo se evalúan diferentes condiciones de trabajo. El experimento es que se, se da a los, a los encuestados eh, elecciones entre trabajos ficticios en una tabla con dos columnas, con donde cada trabajo tiene ciertas características que voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Esas características incluyen el el trabajo y condiciones de trabajo y son al azar. Cada persona uno tiene tres opciones, en, en tres elecciones entre dos trabajos y, y, y es al azar. Dependiendo de cómo elige la gente, podemos ver cómo gente, la gente valora mayores sueldos versus menores o mayores condiciones de trabajo. Esta relación entre la elección de, de trabajo y la elección de, de condiciones de trabajo es la voluntad de pagar por amenidades cuánto están dispuestos a pagar. Podemos preguntar a alguien qué trabajo elegirían. No es, no es una buen proxy o sustituto de, de las elecciones reales en el mercado laboral, pero hay, un, hay papers interesantes que eh, comparan la estimación eh, de, de esta elección comparado con lo real en respuestas a anuncios de trabajo donde se comparan donde se cambian las, las, las condiciones eh, que elige la gente. Las, las estimaciones son similares en, en la encuesta con lo real del mercado laboral, de responder a anuncios laborales. Incorporamos este experimento en el panel ciudadano sueco. Esto lo hicimos el año pasado. Tenemos cuatro, tuvimos mil encuestados. Así, esas son las selecciones de trabajo. Imagínense que uno está estás buscando trabajo y tienes sus ofertas. Hay pequeñas descripciones del, del trabajo y eh, según eso decides. Hay cuatro características eh, y son idénticos a lo demás. La, la tabla muestra lo, las tres primeras características. En esta parte replicamos lo que han hecho otros en, en encuestas de este tipo. El, el encuestado ve dos trabajos, hay una lista de verificación eh, y hay, identifican cuáles eh, preferirían. Hay tres características, nivel de sueldo, desarrollo de destrezas y flexibilidad de horarios. Cada vez que se ven estos, la persona ve estos tres, estos varían al azar y los valores en estas celdas también varían al azar. Para el sueldo tenemos cuatro valores. 5% menos de lo que ganas ahora, el mismo salario que tienes ahora, ahora y 5% más de lo que ganas ahora y 10% más de lo que ganas ahora. Para desarrollo de, de capacidades en el trabajo tenemos tres, tres valores, alto, medio o, o bajo. Y flexibilidad de horas, tenemos ninguna flexibilidad dentro de una hora y completamente flexible. Esos tres. Aquí añadimos un cuarto, una cuarta fila que es información sobre el entorno de trabajo. En, est, en estos dos trabajos ficticios tenemos cuatro valores, no, que no hay información específica un, o que es positivo, que la, la gente parece estar contenta con el entorno de trabajo. Tercero... Otro tipo de problema que es para eh, distraer a la gente para que no, no lo vean como específicamente como acoso sexual, que algunas personas en el, en el lugar de trabajo tuvieron conflictos con el gerente. Y el cuarto sí es explícitamente el acoso sexual. Para capturar el acoso sexual, no mencionamos estas palabras específicamente, que la empresa tiene acoso sexual, no. Eso diría el riesgo de que, que, hayan sesgos de las estimaciones de lo, de lo que la gente piensa o concibe como acoso sexual. En lugar de ello, volvimos a la primera parte de nuestro análisis. Teníamos, recuerden, tres tipos de acoso sexual en, el, en, el, en la encuesta. Hostilidad, atención y hosti Y atención en los tres tipos, elegimos otros. Eh, otra información sobre esos tres tipos y de una larga lista de comportamientos bajo cada uno de esos tipos elegimos el más común hostilidad sexual sexista o hostilidad sexista que es, es el más común el, es que las personas ex, expresan que las que la persona no es adecuada para un trabajo y hostilidad sexual es discusiones incómodas sobre sexo y atención no deseada sexual y atención no deseada grupos es lo más común. Entonces, en, en la estimación, hicimos una sola variable dummy de estas tres del trabajo ficticio. Y en el apéndice mostramos resultados después de. De subdividir esto. Esto nos da una visión representativa de lo que es el acoso sexual, que es importante dar una visión realista. Y además, lo que hicimos acá fue, tuvimos cuidado de mostrar a la gente una viñeta de una víctima y acosador que responde al, al caso más común que encontrarían en su propio lugar de trabajo. Y esto nos permite responder a los Víctimas potenciales y a los observadores. Entonces, antes de llegar a, esta, a la pregunta de la elección de trabajo, les preguntamos: ¿el trabajo eh, tuyo actual de, es mayormente hombres, mayormente mujeres o, o, o mezclado o mixto? Para los, las que eran mayormente mujeres, les mostramos esta viñeta: eh, mostramos los hombres como víctimas y en mixto eran. O para donde había más hombres, las mostramos la viñeta de mayores, más, más mujeres. Para las mujeres que están en, en empresas dominadas por, por mujeres, ellas son las observadoras en este caso. Lo, los hombres ven esta, esta, ven esta viñeta y se ven como posibles víctima, víctimas, porque en esos casos son los hombres los que son, sufren el acoso. Lo que pasa en las estimaciones, hay una serie de datas que resulta donde se ve que para cada columna, en cada, en cada tabla, la persona eligió o no el trabajo. Y esa es la variable del resultado. Y este es, estim, estimamos una regresión con esta variable dummy para las características que se mostraron, los valores de las, de las características de cada trabajo. Y, se hace, y la regre, regresión hace un. Es un, una regresión saturada con un dummy para cada valor de cada característica, dejando de lado un valor de cada característica. Entonces, tenemos estimaciones de la probabilidad de, de elegir el, el trabajo cuando es 5% mayor paga, 5% menor paga, o 10% mayor paga, o la misma paga. Y para acoso sexual tenemos, obtenemos también estimaciones de la probabilidad de elegir el trabajo, cómo cambia cuando hay el acoso sexual con, eh, en comparación cuando no hay información sobre el entorno de trabajo. Luego calculamos el ratio de estos, de estos coeficientes con relación a, entre sí. Y esto es lo que ploteamos en esta gráfica. Esta es la, dis, la disposición de pagar, cuán dispuestos están a pagar. Esto podemos discutirlo más en las, en las preguntas. Por, por la intuición podemos ver claramente. Viendo esto, viendo esta estimación sobre el, el acoso sexual, es, es 0,10. La disposición de pagar es 0,10. Entonces, la, la gente estaban no dispuestos, estaban igualmente no dispuestos a elegir un trabajo con acoso sexual con, con un trabajo de menos 10% de sueldo. Era igual la, la desutilidad. Esto es importante y es comparable con la no falta de, flexibil de flexibilidad de horarios. Los resultados de la encuesta es cuando dividimos el, la muestra por sexo la desutilidad de aceptar un trabajo que donde hay acoso sexual es el mismo tamaño para hombres y para mujeres. Entonces no este no, no es el no es que el, a las mujeres no les gusta el acoso sexual y a los hombres sí, a ninguno de los dos les gusta. El segundo resultado es en cuanto a la diferencia de, entre hombres, y de hombres o mujeres, que son los observadores, que son la mayoría, que observan a la minoría siendo acosada, y los víctimas potenciales que pertenecen a las minorías sexuales. Esto muestra acá en este lado, cuando dividimos la muestra. En, el, en esos dos grupos vemos una gran desutilidad del, en las posibles víctimas, en, en la minoría de género, pero no tanto en la mayoría de género. Y esto es, para, es el caso para hom hombres y mujeres. A las, a las mujeres no nos importa tomar trabajos en empresas donde se acosan a hombres, por ejemplo, y viceversa. Rápidamente, mencionando, quiero mencionar una, una verificación de sensibilidad. Acá, en esta, en esta parte de la tabla, tratamos una crítica común sobre experimentos de elección de trabajos que, es, que son muy hipotéticos. ¿eh? Se obliga a la gente a elegir entre trabajos que varían en, en cuanto a car características que la gente no conoce. Entonces, antes del, ex del experimento, les, después del experimento, les preguntamos si saben de casos ex explícitos en, de acoso sexual en su propio en su industria, de la gente que dice sí, o han, han sido víctimas de acoso. estas son personas que para los cuales el, el, el experimento no es tan hipotético porque saben que sí sucede. y cuando eh, eligen trabajos, eh, tienen una idea de cómo elegir entre empresas. dos tercios de nuestra muestra saben, eh, saben esto. Aquí entre las víctimas potenciales hay una gran evaluación negativa del acoso sexual y ninguna entre los observadores. Nuestros resultados de víctimas y observadores no viene de estas personas que, que nunca saben, nunca se han enterado de casos de acoso sexual, sino de los que sí. Y para ellos es menos hipotético el, el experimento. Lo que hemos, decimos acá es que ambos mujeres y hombres no quieren una no quieren tomar trabajos donde hay acoso y esto es particularmente cierto para estas minorías de género que están las más, son las más expuestas en el mercado laboral. y la sección empírica final considera dos pruebas de si las, las personas tienen, reciben compensación económica por esta desutilidad a la cual se enfrentan. este elemento negativo aquí Estamos en la primera serie de datos en el análisis de incidencia. Es una encuesta en Suecia vinculada con todos los datos de empleadores y, y empleados. Preguntamos si, el, si el, el, el sexo de alto riesgo recibe una compensación económica. entre las empresas a nivel individual etcétera, esta gráfica es en el lugar de trabajo específicamente entonces en el lugar de trabajo hay una observación cada, para cada lugar de trabajo calculamos en el eje y la brecha de sexual y la probabilidad de acoso sexual lo podemos hacer porque tenemos datos auto reportados de acoso por, por ocupación y ratio de lugar de trabajo y de ocupación. Utilizamos los mismos resultados que utilizamos al, al principio para pre predecir la brecha de sexo. Genera valores positivos. Y positivos cuando es mayor riesgo para las mujeres y viceversa. Y negativo cuando es para los hombres. Hemos calculado los valores de la brecha. En, en las empresas para todos en la, dentro de la economía podemos observar sus sus salarios. La brecha salarial depende, la hacemos dependiente de independiente de la ocupación y de la edad. Es, 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 entonces, solo para las personas que tienen la misma ocupación y, y edad en la, en la empresa. Los diferenciales de, de compensación, tendríamos, en este caso tendríamos que ver si hay un mayor riesgo para las mujeres, tendría que haber una correlación eh, con un mayor sueldo. Pero en lo que vemos es lo contrario: cuando hay mayor riesgo para las mujeres, sus sueldos son más bajos en comparación a los, a los hombres en, en las empresas, en la economía. De, en este lado, los únicos casos en los que donde la, la, la brecha es, es positiva, donde las mujeres ganan más que los hombres, es cuando los hombres tienen mayor eh, probabilidad de acoso que las mujeres. Entonces, tendrían que ganar más los hombres cuando tienen mayor riesgo, pero es al revés, cuando mientras mayor riesgo de acoso, men, menos ganan los hombres. Esta es una pieza de evidencia que que quiere decir que no hay, no hay pago compensatorio por el riesgo de acoso sexual en las empresas. La segunda prueba que quiero mostrar es el datos individuales, de nivel individual. Esto también es de, de Suecia, de la encuesta laboral sueca, que pregunta muchas cosas, aparte de acoso sexual, pregunta sobre la satisfacción en el trabajo, pregunta sobre... Ha considerado dejar el, el empleo en el último año. Sabemos que podemos ver cada res, persona que responde en el tiempo. Podemos calcular la variable dummy para ver si permanecen o no en, el, en la misma empresa comparando con tres años atrás, por ejemplo. Lo que muestro acá son hombres y mujeres por separado en, los, en, en las seis. Gráficos, hacemos una regresión de una variable dummy de baja satisfacción en el trabajo. Para este individuo que autoinforma acoso en, el, en la encuesta, la idea de las diferenciales de compensación es que si sufro de, de esta desamenidad, pero estoy compensada, ya sea con salario o con alguna amenidad o otra amenidad del trabajo, entonces no debería tener un, un menor nivel de, de satisfacción. Entonces, si hubiera una compensación, no tendría que haber diferencia en cuanto a la satisfacción, no tendría que haber una brecha en cuanto a la satisfacción o deseos de dejar el, el trabajo. Pero lo que vemos, en, en realidad, es que las personas acosadas, hay 10%, 10 menor satisfacción, 20% menor más probabilidad de dejar el de considerar dejar el trabajo y 4% de mayor probabilidad de eh, haber dejado realmente el trabajo con las diferentes especificaciones acá controlan para otros tipos eh, aspectos negativos del trabajo que a la, al cual, a lo cual no son sensibles esas este, estimaciones efectos de ocupación controles demográficos control para la proporción de hombres que afecta a otros tipos de mala cultura, presumiblemente, y controlar para otros tipos de, de maltrato, como ser bullying. La última gráfica es simplemente una, un desglose de los patrones de las empresas. En lugar de ver una variable dummy de tres años más, más tarde, vemos una estimación de año a año que muestra que las personas que dijeron que tuvieron acoso sexual año a año, esto, estos son los años, y comparar la probabilidad de dejar el trabajo, mujeres que, que, las mujeres que sufren acoso sexual, es, no es, no es eh, simplemente tomar el año 3, es algo es un patrón consistente en las mujeres, un poco menos en, en los hombres. Como conclusión, en este paper, Hemos estudiado el fenómeno de acoso sexual como discriminación de género en, el, en las amenidades del mercado laboral, del lugar de trabajo. Vimos a, en el mercado laboral sueco un género normalmente tiene un alto riesgo de acoso sexual mientras que el otro no, tanto para mujeres eh, y hombres. Y las, las minorías eh, tienen mayor riesgo por de, 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 de esta desamenidad. También vemos que no hay una compensación plena, al menos económica, por esta, esta no amenidad es, Quiere decir que el, el acoso sexual debería ser considerado eh, como una especie de impuesto en los hombres o mujeres que eligen ocupaciones en, en lugares de trabajo donde hay segregación, donde hay una diferencia sexual. Entonces las mujeres que eligen trabajos más, con más prestigio. También hay, hay acoso sexual contra ellas en esos trabajos y para los hombres eh, es un desincentivo eh, para que elijan eh, trabajos dominados por mujeres. Eh, en cuanto a políticas, por nuestros resultados, en cuanto a los observadores, vemos que los, las personas que están en riesgo de, de acoso sexual en la empresa y, y no están muy dispuestas a aceptar el trabajo, pero las personas no tienen problema en, en aceptar trabajos en los que son observadores del acoso sexual del otro género, del otro sexo. Entonces, esto es un tipo de, de discriminación. Si queremos cambiar los incentivos para los empleadores, para invertir en evitar este tipo de problema, deberíamos enfocarnos en cambiar las preferencias entre empleos de, de, esos, de esos observadores para que haya coaliciones para evaluar eh, los aspectos negativos, las consecuencias negativas de, esta, de que, que tiene esta eh, condición de trabajo negativa en los empleadores. Muchas gracias. Muchas gracias, Johanna. Esto nos ha, ha sido, es un eh, tema fascinante y, y este es uno de los estudios más completos sobre esta dimensión de la desigualdad de género. He visto trabajos con, con tu trabajo tiene muchos datos y has complementado tu estudio con con experimentos muy realistas y bien planificados. Entonces realmente es impresionante eh, la evidencia y es muy oportuno, eh, también en el contexto de Bolivia, donde estamos empezando a discutir estos temas estas es desigualdades de género y las consecuencias de manera más seria. Ahora, tengo... No tenemos preguntas aún. Yo tengo preguntas. Si sí, sí puedo preguntarte. Sí, por supuesto. Muy bien. Una de las, una de las buenas, un, una buena evidencia que muestras al principio es, son las estadísticas donde muestras la distribución entre victimización a mujeres según la ocupación y los ratios sexuales en los lugares de trabajo. Y mencionaste diferencias entre ocupaciones, eh, ingeniería, policías, sectores en los que uno se imagina más fácilmente eh, ratios eh, con más sesgo sexual. Entonces me preguntaba si en, estas, en esta segregación de ocupaciones hay, se han considerado hombres en la, y mujeres en la política o en la administración pública. Sí, es interesante. No, no lo hemos hecho, no, no lo hemos considerado específicamente, pero sí sería realmente interesante hacer. Incluso un, hacer un subanálisis o enfocar en otro, en trabajo en sectores específicos, sí sería interesante hacerlo. Tenemos una pregunta ahora de Andrés Gutiérrez: dice, ¿nos podrías decir si hay evidencia económica entre la discriminación y el crecimiento y desarrollo, eh, si hay una correlación entre el, la discriminación y el, el crecimiento económico, y qué evidencia hay. En cuanto a lo que sé, no he, no he visto papers eh, de macroeconomía que traten este tema, pero lo vemos de esta manera, en el nivel macro. Este, este, esta modelación podría tener la forma de trabajo reciente de discriminación de, de salarios y cómo constituye un, una especie de impuesto el ser la minoría sexual en un, en un lugar de trabajo. Otros han dicho que la discriminación de, de sueldos es, es la mayor en estos lugares. Si la gente tiene un talento para, para cierta ocupación y podría haber un una selección extrema de valores, los que seleccionan, se, se empieza con la gente que tiene mayor talento, las mujeres que entran en, en, en carreras militares podrían ser de familias de militares, capacidades especiales, que los hacen excepcionalmente buenas para ser militares. Entonces, se, hay esta selección. Suponiendo que esto es así, entonces se pierde a mucho. Uh, se pierde mucha eficiencia macroeconómica por una mala asignación de personas debido a los entornos discriminatorios. Entonces se puede suponer que hay muchos hombres y mujeres que realmente tienen interés en y una... una un, calzan muy bien eh, en esos campos, que, que mujeres policías, por ejemplo, que, pero que no es, eligen esas carreras por el mal entorno de trabajo. Entonces, con la, haciendo una distribución de talento y distribución de personas, se podría determinar el costo eh, según el país, eh, dependiendo, del, de, dependiendo del, de la presencia de acoso sexual. Así lo vemos en el nivel macro. No hemos visto, no hemos visto evidencia, sin embargo, eh, de, de, de esto. Tenemos otra pregunta. Esto, esta viene de... Delike Andersen, que es la presidenta de, de, de la conferencia. Le voy a eh, permitir que ella misma haga su pregunta. Hola, quería saber cua, cuál es la ocupación en, la peor en Suecia en cuanto a la incidencia de acoso sexual, según tus datos. En, nuestra, en nuestras gráficas de incidencia, utilizamos el nivel de tres dígitos. Y cuando vimos la, la peor ocupación, las peores entre comillas, tenemos 10,000 personas por año en estas secciones cruzadas. No queremos cruzar eh, ocupaciones con pocos eh, encuestados. Entonces, queremos tener por lo menos 50 encuestadas. Eh, las, las peores para mujeres son ingeniería, policía, Arqu arquitectos y operadores de vehículos y académicos está también entre las 10 peores y las peores para hombres en el nivel de tres dígitos que exigen de 50 eh, encuestados son enfermeros eh, profesores de kinder y cuidadores de adultos mayores gracias tenemos otra pregunta de Lore Quiroga, ella pregunta lo que sigue: ¿Han, ¿Has visto alguna correlación o relación entre, en, entre la disponibilidad de, de pagar de, de, en, en empresas y la, la, la proporción de empresas? La proporción para las empresas que, tienen, que por ley están obligadas a tener una proporción sexual específica, ellos, ella, esas empresas tienen mayor compensación. Sí. En Suecia tenemos eh, 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 cuotas o proporciones obligatorias para partidos políticos, donde tiene una participación obligatoria de mujeres en el nivel de, de empleados. Otros otros tipos de, de par partes obligatorias solo son para los directorios de las empresas. Entonces, quizás se refiere a ella en su, en su pregunta a proporciones dentro de las del resto de, de, de las directorias. Le voy a preguntar a, a Lore Quiroga. Le voy a... Le voy a permitir a ella hacer, hacer la pregunta a ella misma. Lo que pregunto es, me, porque mencionaste... Mencionaste diferentes tipos de trabajos que son los peores para mujeres ingeniería, policías, etcétera, sé que hay una un, eh, empresas que están obligadas a tener una proporción de mujeres, y cu cuando hablas de minorías, se refiere, te refieres también a pueden haber eh, minorías raciales, etcétera, y hay empresas que, que están, hay empresas que con proporciones obligatorias de mujeres en las empresas. Y estas empresas que tienen esas obligaciones de, de una proporción específica de mujeres tienen una, un incentivo para dar compensaciones a las minorías. En el caso de Suecia no tenemos, no, no tenemos eh, las proporciones específicas obligatorias, pero sí tenemos políticas del Estado que... Eh, e incentivan a las empresas que, que, que tengan en cuenta esta proporción, la proporción de, cierta proporción de, de, de minorías en las empresas. Entonces, es algo muy importante lo que dices en cuanto al, al mercado. Si hay, si hay competencia para, eh, de, de demanda para las minorías o mujeres, entonces las, las empresas tienen mayor incentivo para atraer a las mujeres. Entonces, si, hay, si el mercado laboral es muy estrecho y hay que emplear a mujeres para tener a los calificados o haya acción afirmativa en estos casos se da con las cuotas <coughs> se puede diferenciar lo que hacemos es es eh, considerar en, en mercados estrechos laborales vemos la flexibilidad flexibilidad de sueldos dentro de la empresa hablamos con representantes de sindicatos, y les preguntamos dónde veríamos esos diferenciales de compensación. Primero tendría que ser, nos dijeron, en la competencia, en, en, en eh, ocupaciones altamente computativas y en empresas, cuando hay una baja intensidad de, de sindicatos, eh, puede, puede haber mayor compensación de las empresas, porque cuando las, unión, las los sindicatos son activos, no puede haber tanta diferencia de sueldos cuando los sindicatos hay eh, cuando, cuando los sindicatos tienen poca poca influencia y donde hay poca intensidad tampoco vemos que hay compensación. Si lo observamos en alguna parte, o si es si, si pudiera resolver este problema, eh, pensamos que se podría compensar este, que se podría resolver este problema mediante la compensación, la competencia en el, en el mercado laboral. Esto resolvería esos problemas, nos, pa nos parece. Tenemos una última pregunta de Fernanda van der Fernanda, voy a permitir que, que, que hagas tu pregunta. Muchas gracias, Johanna, por la excelente explicación y el paper y la investigación. Es maravilloso ver cómo estas metodologías. Esta metodología está progresando para entender ver el fenómeno de la discriminación y del acoso espe específicamente en el mercado laboral. Mi pregunta es, ¿podrías estimar entre, en la investigación entre hombres y mujeres que el fenómeno de discriminación estaba relacionado con el ratio sexual en el lugar de trabajo o la... Opa, ocupación y cómo cuál es el debate público en cuanto a esto cómo tu investigación cómo está teniendo un impacto en las políticas en, la, en el en establecer políticas hasta ahora no me, no me parece que no hemos tenido gran impacto recién eh, salió hace unas semanas nuestro documento de trabajo nuestro paper pero nuestra meta sí es lograr esto y sí hemos presentado este trabajo en, alguna, en varios sindicatos en Suecia en cuanto a conciencia y espero haber entendido bien. Una de las preguntas más importantes que tratar en procurar entender este fenómeno es el fenómeno de acoso sexual, es procurar ver cuánto sabe la gente sobre el tema. en, el, en las eh, cuando eligen es, es, estudiar, eh, la, la gente elige ser enfermera o policía muy, a muy temprana edad y saben mucho realmente sobre su, el, el, el entorno laboral. Cuando están en la universidad, las mujeres ingenieras eh, eh, comparten con hombres que de la misma edad, pero cuando entran en una empresa de ingeniería, eh, hay hombres mayores que quizás tengan una actitud distinta a a sus compañeros de la universidad que tenían su misma edad. Entonces, entender cómo seleccionan las personas y luego cómo están expuestas, seleccionar adentro y no afuera, porque cuando se va a la empresa hay costos de cambio. En, en ciertas o, ocupaciones eh, no se puede cambiar de ser enfermero a, a ser policía. No es fácil. Entonces, tenemos, para entender cómo, ve este, cómo afecta este fenómeno, fenómeno a las personas, tenemos que saber qué información tiene la gente y ver si podríamos proporcionarles mejor información y cuáles son los costos de hacer un cambio y cómo la gente se ve atrapada en un mal entorno de trabajo que puede luego tener otras consecuencias para su salud, etc. Muchas gracias. Gracias a ti. Desafortunadamente ya no tenemos tiempo. Tenemos un horario estricto. Gracias, Johanna, y a Ule, tu coautora. Es fabuloso ten, haber tenido esta, esta presentación muy estimulante de tu parte. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y espero poder verlos a todos ustedes en el futuro. Sí, nos encantaría verte. Muchas gracias. Gracias. Cuídate. Hasta luego.